Hey, què tal família? Benvinguts a l'episodi 8 de Tomb Raider. Com recordareu de l'últim episodi, el Roth va morir, el nostre mentor, el nostre segon pare, i vam poder fugir amb els nostres amics de l'expedició fins a una platja. I ara estem anant cap al vaixell, a l'Endurance, perquè necessitem un parell de coses. A veure... Opa! Molt bé. Suposem que salta aquí dalt. Sí. Mentre els nostres amics ens ajuden a reparar una llança que tenim a la platja, jo me'n vaig a l'Endurance a buscar alguna cosa, no sé ben bé el què. Necessitem algunes coses per poder acabar de reparar la llança i poder fugir d'aquesta illa. Què és això? Hòstia! Per disparar els vaixells. Passarem per aquí sota. Ui, se'ns ha apagat. Inténtalo ahora. Menuda pérdida de tiempo. ¿Cuántos generadores van? ¿Qué narices los están usando? Da lo mismo. Son nuestras órdenes y las acatamos sin hacer preguntas. Pero la semana pasada ya llevamos todos esos portátiles. ¿Quieren iluminar un santo estadio? Es mejor que te calles, hermano. No digas eso. No lo muevas mucho. Vamos a subirlo. ¿Qué crees que está pasando en el palacio? Todo ese humo que sale de la montaña... ¿Cómo harían si hubiese algún problema? ¿Y qué pasa con la radio? No ha sonado en toda la noche. Algo ocurre. Hermano, te ¡espera! ¡Se ha arrastrado! ¡Joder! ¿Y ahora qué? ¡Esto es una mierda! ¡Hermano, por favor! ¡Yo no soy tu puto hermano! ¡Estoy harto de este lugar! ¡No hacemos más que recoger mierda! ¡Nos matamos a trabajar! ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta Reina del Sol? ¿Cuánto tiempo más tenemos que... espera, no... ¿Qué está pasando allá abajo? Yo no... ¿Todo bien? Se acaba de cargar al su compañero. ¡Venga, seguid moviendo! ¡Espétalas! ¡Oh, oh, oh! ¡Mare meva! Aquí no es pot debatre res. Madre mía, tío. Lo que me ha costado matar a esta gente, tío. Mare meva. Un grupo de asaltantes desconocidos ha atacado la base de la costa. Creemos que han llegado los americanos. Intentan sabotear nuestras operaciones. Las comunicaciones se han visto afectadas en toda la isla y hemos sufrido numerosas pérdidas. Han desaparecido muchos soldados sin dejar rastro. El personal restante se dirige al antiguo monasterio para controlar el fenómeno meteorológico. Esperamos encontrar resistencia en el camino. Solicitamos refuerzos lo antes posible. Em sembla bé. Seguirem per aquí, no? Aquí tiene. Hi ha més gent. Dios. D'on ha sortit? Seguim per aquí. Hi ha més enemics aquí o què? Un menys. Un altre.
¡Oh! Mientras saltaban. Els he patat tots o què? Sí. Iepa. M'he pujat a sobre de tot. Alex, ¿pero en qué lío te has metido esta vez? Hem de baixar aquí, no? Vistas del Endurance. Sí, ¿no? ¿Es eso de aquí? Lara tiene razón. Aquí está pasando algo raro de narices. El fenómeno natural que hace que el tiempo se vuelva loco. La base de investigación militar, la Reina del Sol y una secta de chalados. Cualquiera diría que esto es un montaje. ¿Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles? Debo reconocer que tengo un miedo que te cagas. No dejo de hacer gracias para disimularlo y creo que estoy poniendo a Reyes de los nervios. Tengo que hacer algo útil porque si no me voy a volver loco. Ojalá me pareciese a Lara. Me tiene... flipado. No solo es inteligente, también es una tía muy dura. Sí, antes ya pasaba de mí, ahora no te quiero ni contar. Pero igual puedo hacer algo para llamar su atención. Sí que a l'Àlex li mola la Lara o què? Aquest és el tema, no? Molt bé, doncs ara que baixarem per aquí. Perfecte. Encara hem tingut sort, no? Que el vaixell Endurance es quedés aquí. Que no s'hagin enfonsat al fons del mar. Ui, el tio! Van amb cuidat, ja. Van amb compte que aquí... Vosotros, cuando terminéis con eso, preparad esa mercancía para transportarla. ¡Es un tío gigante! M'ha vist el cabron aquest. Herramienta de ascenso. Tira de objetos pesados envueltos en cuerdas como herramienta. Pues
Hostia, qué bo. ¡Ulo! Hola, tío, yo. De infurat, ¿no? Opa. Ya estic a dins de la Endurance. Aquí estoy otra vez. Altra cop a casa. Ui, ui. Mira. És la cara o no? Estàs una mica xunga, eh? Aquesta cara... Han passat tantes coses. Creo que hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo. Siempre ha creído en mí. Para los académicos de la universidad, hacer películas era absurdo. Solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara, pero ¿sabéis qué? A la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas, y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces. Solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje. Hemos vivido tantas aventuras juntas. En ese viaje de mochileras a Bulgaria, tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas. Y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro, lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas. ¿Quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? Chicos guapos. Tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable. Lara con su cuaderno y yo con mi cámara. Otra aventura de locos. M'agrada més la Sam de moment que la Lara. És com més simpàtica. Hi ha algú? A veure si trobem ja l'Àlex una vegada. Hi ha un tio allà baix. Vale. A l'altre costat de l'Endurance... Opa! Sí que s'havia partit en dos. Això comença a semblar una mica perillós, eh? Aquesta aigua... Salvarlo. Estoy atrapado aquí. No pinta nada bien. La puerta está bloqueada, pero puedo despejar el camino con este gancho. Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí. Vale. Date prisa. Lara, el gancho está en un raíl, ¿no? ¿Cuál puedes usarlo para mira, eso. Ahora. Mierda. El raíl está bloqueado. Si logro subir ahí arriba, quizá pueda soltarlo. Vale, vale, ya sé qué sé. Si el porto cap aquí... Y ahora l'empujo cap aquí... Voy a sacarte de ahí enseguida. Vale, ahora
antes, Harold. Venga. Ahora sí. Uf. Y capal fora. Perfecto. Alex, tienes las herramientas. Vaya, por fin te impresiono. Vamos a sacar de aquí. Perdona. Bueno, creo que ya no podré bailar más. Policía. ¿Qué haces? ¡Nos vas a matar! Claro que sí. No saldré vivo de esta, Lara. Coge las herramientas. ¡No me iré sin ti! No todos los días alguien como yo puede ser un héroe. Los demás cuentan con nosotros. Toma. Vente. Ahora. Hemos tornado a una otra colega. Oye, ¿qué pasó? Pero... Noviete, potser? Podria dir que és el noviete? Aquesta... Hola, que guai, no, això? Mantén pulsada per assolir. Ha perdut el seu pare. No pare biològic, però el seu mentor sí. I ara ha perdut un amic que era més que un amic, no? Epa! Hòstia, que guai això, tio. M'encanta. Això de poder pujar és flipant, eh? I això, mira, això ho podem tirar ara, no? Això, ho fem així. I podrem obrir per tornar per sota. Bum! De tornada. Amb les eines. Meses de excavaciones, hemos obtenido información sobre las corrientes climáticas que asolan la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general del periodo Kamakura en la excavación de la costa. Este hallazgo es la pieza que faltaba del rompecabezas y al fin nos permitirá controlar las tormentas. ¿Qué? Las excavaciones de las ruinas han alertado y enfurecido a los Oni. Tenemos que ir a la cámara ritual del monasterio. Allí nos espera la derrota o el fracaso. ¿Ruinas en la antigua base? Controlar las tormentas. Necesito respuestas. Vale. Hasta aquí. Sí, que poden controlar las tormentas, pero ¿cómo fan? Amb una tumba, ja veus tu, saps? Tampoc és per tant. Molt bé, tornarem doncs cap a la platja. I a veure què ens trobem ara pel camí, saps?
Com continuem així, no sé jo si sobreviurà algú més. Ah, mira, això ara ho puc també... Una conya! Ai... Representa que ara... podem tornar per aquí. Wow. Molt bé, doncs em sembla que deixarem l'episodi aquí. Hem rescatat, bueno, hem rescatat. Hem aconseguit les eines que ens faltaven pel nostre a la nostra llanxa. Ha mort l'Àlex, però ja estem a casa. Estem podem obrir. I ara que podrem tornar per aquí o bé? Opa. No fotis, tio. Olé! Me'ls he carregat els dos de cop. I per aquí tornem també, no? Epa! Uau! Quina manera de tornar més xula, no? Ja estic a casa! S'ha fet com de nit. Les eines. I l'Àlex, on està l'Àlex? Quedem 5. Cuando oímos la explosión pensamos... I Àlex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será de hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Ah, por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. Con una gran historia que contar. Sí. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti. Doncs fins aquí l'episodi d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, feu like, compartiu el vídeo i ens veiem en el següent episodi. Adéu!